Realmente nosotros estamos sorprendidos. Habíamos solicitado una reunión la semana pasada, la cual con la firma de 6 cooperativas de la provincia, habíamos solicitado una reunión a la federación para poder tratar un orden del día que tenía que ver con una redistribución de cargos y también poder tratar el acta de la reunión de la última reunión que mantuvimos. En el día de hoy entonces nos hicimos presentes la federación y bueno, no hubo quórum para poder iniciar la misma. Solamente 4 cooperativas estuvimos presentes, la cooperativa de Comodoro, la de Sarmiento, la de Esquel y la de Rawson, en tanto que sí dentro de la federación se encontraba presente la cooperativa de Trelew y la cooperativa de Madryn, no asistiendo a la reunión y por eso no se pudo constituir el quórum, de modo entonces que hemos considerado desde el grupo de cooperativas presentes que ha habido algo intencionado respecto de no poder dar una discusión que venimos planteando hace un tiempo, y en este sentido la reunión quedó trunca hasta el 2 de junio próximo. Hay una situación que claramente la estamos planteando, entendemos nosotros en la mayoría, precisamente para poder definir un rumbo de la institución respecto de los temas que se tienen que abordar en el último tiempo, y es una discusión que no se ha podido dar hasta el momento y por eso mismo se ha considerado trunca la reunión del día de hoy. La idea es un cambio en la conducción, tanto en la presidencia como en la secretaría y la tesorería, a los fines de, dentro del mismo grupo de trabajo, poder cambiar el perfil de la misma. ¿A usted le gustaría ser el presidente de esta federación? Sí, está considerado dentro de las alternativas. Y por supuesto al grupo de gente que así lo ha propuesto, yo no le he esquivado a la posibilidad porque realmente, como lo he explicado, hace años que participo en el cooperativismo, entiendo que aparte del buen momento que estamos transitando en lo institucional, también me encuentro facultado, capacitado y por supuesto las ganas nunca van a dejar de estar en tanto que uno se sienta acompañado.